Al lomo de un cuaco siempre lo miraba, de yécora hacia mulatos transitaba, bien vestido con sus botas y sombrero, luciendo bien lo ranchero que a legua se le notaba. Una escuadra que siempre lo acompañaba, su carácter que al platicar demostraba. Hombre fuerte y con acento muy golpeado, sus hijos también su esposa, sus tesoros más preciados. Ese día nadie esperaba esa lamentable noticia, por los ranchos muy deprisa los rumores se extendían. Nota de primera plana en varios medios de la prensa, mataron a Víctor Duarte de una manera violenta. Rancho de las Calabazas es testigo, ahí fue donde este señor tiró el ombligo. Aquel día 15 de junio llegó al mundo y un día 28 de enero dejó un dolor muy profundo. Las traiciones y la envidia se asomaban, demostrado que en aquella emboscada no es fácil tomar un toro por los cuernos. Y recuerden que en manada se creen más bravos los perros. 7 largos días pasaron sin noticias del señor, hasta que un número grande su apoyo les demostró. 40 gentes al mando recorriendo aquella sierra, no perdían la esperanza, sabían que ya estaban cerca. Y esto va dedicado para la familia Duarte, hasta Yécora, Sonora. Con todo respeto de parte de su servidor Jesús Villegas. Y ándele. Ya era tarde cuando pudieron hallarlo. En su cuerpo se apreciaban los impactos. Los cobardes ya lo habían asesinado. De armas de grueso calibre los casquillos encontrados. De mis hijos y mi madre me despido. Mi hermano Ramón que siempre estuvo al tiro. Recuérdenme tomando unas heladas, yo en el panteón me visitan y en mi tumba las derraman. Ahí nos vemos, si Dios quiere volveremos a encontrarnos. Les encargo que sean fuertes, así se vive en el rancho. Mi partida es inminente, sé que les duele bastante. Así es la vida del hombre que del montón sobresale. Se despide Víctor Duarte.